Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Fácil en Casa. Y nuestra receta de hoy es un exquisito budín de pan. Miren lo que es este postre. ¿Y a quién no le gusta un buen pedazo de un rico budín de pan? Y no saben lo fácil que es esta receta. Y sencilla y económica. Así que espero que les gusten. Y asistan el video hasta el final porque les va a encantar. Espero que les gusten y vamos a la receta. Bueno, para esa receta vamos a hacer un caramelo. Vamos a poner en una olla una taza de azúcar. Y lo vamos a llevar a fuego de mediano para abajo. Y sin tocar vamos a dejar que el azúcar se derrita. Cuando esté ya de esa manera derretido, vamos a agregar media taza de agua y sin tocar vamos a dejar que se cocine. Y cuando vean que ya está todo disuelto, con un cucharón lo vamos a ir revolviendo y que se vaya cocinando de fuego mediano para abajo hasta que llegue a este punto. Y acá tengo una flanera de 22 centímetros de diámetro. Y voy a colocar este rico caramelo y lo vamos a untar por todos lados. Y con la ayuda del cucharón vamos a también untar alrededor. Y para la mezcla del pudín de pan vamos a necesitar 3 huevos, una taza de azúcar, 200 gramos de crema de leche, 650 de leche y acá tengo pan francés. Lo piqué de esa manera. Son 3 tazas que son lo suficiente para hacer esta receta. Y en una licuadora vamos a poner los 3 huevos. También vamos a agregar la leche. Una taza de azúcar, las 3 tazas de pan picado. El que quiera saborizar puede poner una cucharadita de esencia de vainilla. Y por último, la crema de leche. Y de 4 a 5 minutos vamos a batir todo muy bien. Y a todo esto, yo ya tengo el horno precalentando a 220 grados. Y ahora lo vamos a volcar esa preparación adentro del molde que untamos con el caramelo. ¿Les están gustando? Bueno, aprovechen para suscribirse al canal y activar la campanita. También lo vamos a cubrir con papel aluminio. Y si no, si tiene una tapa también que lo encaje perfecto, también sirve. Pero con un papel aluminio queda muy bien. Y acá tengo el molde adentro de una asadera. Y le voy a agregar agua hirviendo. Y lo voy a llevar al horno precalentado a 220 grados por aproximadamente 50 minutos. Y después de cocido, lo vamos a llevar a la heladera por aproximadamente 8 horas para poder desmoldar. Pero antes de desmoldar, lo vamos a llevar al fuego un ratito para que se desprenda el caramelo de la flanera. Y lo vamos a mover de esa manera y ahí nos vamos a dar cuenta que está todo suelto ya. Y lo vamos a dar vuelta en un plato o en una fuente a donde vayan a presentar este postre. Y así de fácil se desmolda. Miren qué lindo que salió y facilísimo de preparar. Y acá en este bol tengo 4 cucharadas de crema de leche. Voy a agregar una cucharada y media de azúcar y vamos a batir para hacer una rica crema. Esto es opcional,
Esta crema la voy a utilizar para decorar mi pudín. Y este es el punto que tiene que estar esta crema. Y yo coloqué la crema en una manga con un pico decorativo y le voy a hacer una decoración así. Miren qué tentador que es este postre. Y lo voy a finalizar con pedacitos de nueces por arriba de esta rica crema. Y miren qué rico postre para presentar en una mesa. Miren, aprovechando el pan que les quedó de un día para el otro y con muy pocos ingredientes, podemos hacer este rico postre. Es muy fácil de preparar y muy económico. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like, activen la campanita para ser los primeros a recibir los nuevos videos que estamos subiendo en el canal. Así que nos vemos en el próximo video.